Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TV Ana Emilia. Hola Emiliatubers, el día de hoy estamos súper emocionados porque el día de hoy les traemos un video que se llama el Pausa Challenge. Que para los que no saben, voy a tomar el control por aquí. El día de hoy, como dijo ya Emilia, vamos a estar jugando el Pausa Challenge. Y justamente se trata de esto, con el control nos vamos a poner pausa cuando nosotros queramos, el tiempo que nosotros queramos. Miren así, despausa, pausa, despausa, pausa, despausa, pausa. ¿Lo entendieron? Sí, yo creo que fue claro. Ok, pues vámonos al carro, ¿no? Sí, vamos. Baicito. Adiós. ¡Camila! A ver, pues creo que aquí en... ¡Ah! ¡Tengo el control! ¡No, no, 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 lamento! Ya tiene no el puedes poder quitarme. ¡Pausa! 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 Se quedan en pausa. Así que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Elian! ¡No! ¡Moldeaste la cabeza! Porque voy a echar bloqueador en la cara. ¿Para que les sirva? ¿Para que queden bellos? Ahora sí, pausa. Bellísimo. Bueno, ahora de paso, por cositas de la beba, vamos a ir a una tienda de mascotas. Y pues bueno, ¡pausa! Acompáñenme. Acompáñenme, chicas. Vamos. ¡No! Yo quiero agarrar al camaleón. No, o si hay una serpiente, yo quiero agarrar a la serpiente. Yo quiero agarrar al camaleón. Ok, no. Tú lo agarras, ¿va? ¡Oh, my God! A ver, tú lo vas a agarrar, Celia, ¿eh? Okay. A ver si quiere primero, porque es un poco especial, mi amigo. Creo que no quiere. Ah, ¡qué mal! Pausa. Vean que no se mueve mi amiga de arriba. No te muevas. Te está haciendo quedar mal, ¿eh? Mira, no se mueva. Liz, pausa. Ah, mira, ya se mueve. Este está bien. Mira, pausa. Este no está muerto. Ya sé, es lo que yo también pensé. Ajá, pero ahorita se estaba moviendo. No, no está muertito. Ahorita amiga se estaba moviendo. Es que acaba de comer, está lleno. Ok, ya está. Bien, está bien, están perfectos todos. Están bien bonitos. Ok, vamos a agarrar un cuyo, pero lo que no sabe Celia es que la voy a pausar cuando tenga el cuyo en la mano. ¡Despausa! ¡Ilan! Dejé a tu hermana pausada tocando un cuyo. Ahora te reto a que vayas y... ¡Qué oración más extraña! Dejé a tu hermana pausada tocando un cuyo. Bueno, te esperamos en el carro. Van, Camila. Ay, ahora esperar a que Ilan y Celia regresen. De hecho acaban de regresar. Ay, ¿cómo se sintieron? ¿Su experiencia control fue placentera? No, la verdad no. Me dijo esto como 5,000 veces antes de llegar acá, pero bueno. ¡Pausa! Ay, no, Camila. Bueno, está bien, despacio. Sí. ¡Pausa! A ver, mientras, ¿qué nos quieren contar el día de hoy? A ver, Emilia, ¿qué platicas? ¡Ay, pierna! Pues, que tengo muchísimas ganas de un sushi el día de hoy. Le voy a bajar el volumen porque está haciendo mucho ruido. Sí, bájaselo, por ya favor. Ya le bajé el volumen. Es más, mute. Ya está ahí. No, a mí también me gusta. O sea, tengo un sushi y el mar y tierra son mis favoritos. A mí no me gusta. ¿Has probado los kushiyages? Buenísimos, son como brochetes. Ah, ok, ya. Pasase. Bueno, despausa, pobrecita, ya le dolía el pie. Hemos llegado a la plaza. En este destino vamos a poder hacer muchísimas cosas y en especial quien tenga el poder le ver súper bien. Así que vamos abajo. ¡Pausa! A los tres. Dios santo, Camila, vas a hacer que nos atropellen, apúrate. Pues atropellarlos no los van a atropellar, pero que van a estorbar. Creo que sí, un poco. Por favor, Camila, yo me voy a quedar aquí esperando a ver qué pasa cuando pase un carro. Ustedes también tienen curiosidad, ¿a poco no? Ahí viene uno. No, nadie quiere. Ahí viene uno, a ver qué pasa. Nos van a picar, nos van a... ¡No! ¿Qué? Nos está parando así como de que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasas, Camila? Camila, por favor. Camila. No, Camila, por favor. Tengo curiosidad porque al parecer los carros se pararon.
y no están avanzando. Estamos haciendo como un embotellamiento aquí. ¡Gabriela! ¡Hola, es ella! ¡Pesada, córrele! ¡Ay, gracias, por favor! No quiero ni que me vean. Todo se estaba grabando. Por fin. Por favor, por favor. Opino que la dejemos aquí. Opino que vayamos a tomar y la dejamos aquí. No, oigan, no hay que hacer malas. Aparte, Emilia quería ir al baño, oigan, ¿eh? Mira, yo sí voy a ser buena porque ya sé lo que se siente. Está bien. Despausa. Gracias, Camila. Ahora sí, córrele al baño. Espera, Celia. Sí, venga. Pausa. No. Adiós. 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 Que se vaya para arriba, que se vaya. Me imagino, porque va a estar bien perdida, porque ella no sabe a qué restaurante vamos. Entonces va a estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que se nos antoje venir a sacarla de ahí. Exacto. Uy, somos malos. No hay que ser malos, ya la dejamos. No, pobre Celia. Ustedes no saben, pero llevas como 10 minutos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ya lo pensé, y no queremos comer con ella. Let's go. No, se pasa, la neta. Ay, ya, vámonos a comer. Vamos. ¿Hiciste amigos nuevos? Sí. Gracias. Pausa. Estaba buscando el momento. Gracias. Hazla sufrir, Camila. Hazla sufrir. Estoy esperando. Tengo un producción. Tengo un tucazo en la cabeza. Pero no estoy esperando que alguien haga el movimiento adecuado. Pausa. Síguele, chavo. Síguele. Oh my God. Oh, ¿a ti te gustan las tapas con mucha capsu, verdad, Dina? Oye, es mucha sal, te va a hacer daño el riñón. No, Dylan, no deberías echarle tanta capsu, ¿verdad? No manches. Sí, Celia. Pausa. ¿Quién opina que la tenemos que quitarle cuando? ¡Ay, es pausa! ¡Un zoom producción! Creo que se me fue un poquito la mano de espada. Porque quería mezclar con mostaza, ya no. Empiecen a comer. Se ven que es de mí. Ya dame eso porque ya no quiero. Ya comen en paz, ¿eh? Ah, sí. ¡Pausa! ¡Ah! ¡Ah! No mastiques. Oigan, amigos, estoy bien emocionada. Porque aquí en esta plaza, en varios locales, venden pulpitos reversibles. Y quiero uno. Hace rato por donde entrábamos estaban feyones. Pero por aquí me acuerdo que sí habían algunos bonitos. Entonces quiero adoptar mi primer pulpo reversible, así que... vamos por él. ¿De qué color lo compraré? I don't know. Pero ya lo quiero. Está enojado. Sí. Y está... feliz. ¿Me grabaste? Vean mi primer pulpito reversible, está precioso. Creo que habían de más colores en el otro lugar, como por allá, pero la verdad este color me encantó, este amarillo pollo. Y lo que me dijeron es que tienes que hacerle literalmente así para que ya salga de este lado enojado. O sea, está bien bonito este. No sé qué color les guste más, a mí la verdad me gusta más el amarillo. Es que vean qué precioso está. Y luego vamos a hacer como la domelipa, ¿ok? Pulpo, pausa.
Wow, creo que él es el mejor de todos. Ay, perdóname, señor Pulpo. Oigan, por cierto, vayan a mi Instagram y díganme qué nombre quieren que le pongamos al pulpo. Le pueden poner hasta del lado que ustedes quieran o un nombre para total. Ustedes díganme ideas. Ay, qué bonito es mi pulpo. ¿Qué quieren contar de cómo han vivido Creo que es una experiencia bastante agotadora. Agotadora de repente no. Es que y luego más mañana, agotadora que salimos a pasear y todo, y sí, todo el día. No, aparte ahorita estoy llenísima de la comida todavía, como estoy que no la proceso. Estoy casi explotando, yo digo. Igual. Pues bueno. Yo también, pero me la pasé muy bien, la verdad. Yo también. Igual, la verdad. Pero bueno, pues chicos, la verdad, yo me la he pasado increíble. Bueno, también ustedes. Sí, sí. Realmente es como que ya estás así. Divertido, pero agotador. Pero ha sido muy divertido. Me ha encantado este reto. Aparte que conseguí a mi pulpo y todas las cosas que hicimos. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado este video. Pausa. De like. No dislike. Agreguense. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de sus videos. Y ahora sí, adiós.